Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Llegó el momento de jugar el mazo de vampiros, por fin ya con Innistrad Compromiso Escarlata. Y además no jugamos la versión roja-negra o... No, jugamos la versión Mardu, tricolor, roja, blanca, negra, porque vamos a por todas. Y es porque hay dos criaturas blancas que son vampiro que realmente merecen mucho la pena y que... Van a ser muy muy útiles para la estrategia, ¿no? Una de ellas es Edgar, Novio Encantado, que es una carta que no es la bomba, pero realmente es muy muy pesada para el rival. Por 4 es un 4-4, le da +1/+1 a los otros vampiros, pero cuando muera, vuelve al juego, pero dado la vuelta, y es un artefacto legendario que al comienzo de tu turno pone un vampiro 1-1, vínculo vital, y cuando y le pones un contador. Y cuando tenga tres contadores, se vuelve a dar la vuelta y vuelve a convertirse en Edgar. O sea que mientras que en otro Exilien, este Edgar va a estar siempre yendo y viniendo, convirtiéndose en el ataúd y poniendo tokens. Y luego les da +1/+1 a dichos tokens y tienen vínculo vital. Realmente muy, muy pesado y bueno, no está nada mal, ¿no? No es una bomba, ya digo, pero no está mal del todo por 4, un 4-4, ¿no? Y luego la otra carta blanca es la vampira acogedora, que es la que nos va a dar una ventaja de cartas que el mazo no va a tener de otras maneras, ¿no? Así que vampira acogedora, por 3, un 2-3 vuela vampiro. Se beneficia de otras temáticas de vampiro que tenga el mazo, ¿no? Y además, ya digo, esa pequeña ventaja de cartas. La mayoría de criaturas del mazo son de fuerza 2 o menos, es decir, vas a robar carta normalmente. Y es cuando entran en juego. Por ejemplo, entran en juego con el ataúd de Edgar Markov. Cuando se da la vuelta a Edgar, los tokens también harían disparar la habilidad de la vampira acogedora. La pega, que solamente es una vez por turno, porque si no sería un cachondeo esta carta. Bueno, ya os he hablado un poco de las cartas del color blanco, que es la razón por la que metemos ese tercer color, y yo creo que es una buena razón. El mazo se lo puede permitir. La base de mana es un poco complicadilla, pero las cuatro copias de finca de los Voltaren, que da mana de cualquier color para vampiros, ayudan mucho. No os preocupéis de perder alguna vidita en este mazo, vais a perder algunas vidas, pero no es tan grave. Ayuda mucho, como digo, y luego hay muchas tierras que son dobles, ¿vale? Que también van a ayudar a que puedas jugar las cartas como quieras. Es más, nos podemos permitir incluso llevar Despertar de Agadén para recuperar criaturas del cementerio, ¿vale? Como conjuro barra tierra. Esto no da pasta cráneos, como conjuro barra tierra y también tierras que se convierten en criatura, como son la colmena del ojo tirano y también el cubil del oso, ¿vale? Para tener otras win conditions, ya sabéis lo típico, te barren la mesa, te matan todas las criaturas, ¿qué haces? Activas tu tierra y pegas. Y ganas la partida con ellas, con un poquito de suerte. Bueno, el resto del mazo, pues todo vampiros, excepto, bueno, algún removal que llevamos vampiros. La Jack, muy conocida por nosotros, luchadora del foso de Falkenrath, porque la hemos visto en varios mazos recientemente aquí del canal, porque estamos jugando mono rojas agresivas y porque encaja muy bien en ellas, y bueno, porque es un león de la sabana por un mana rojo, es un 2-1, con una habilidad extra que te permite sacrificar cualquier vampiro y descartar una carta. ¿Qué vampiro te puede descartar? Uno que ya no sea bueno o que no sea útil según la partida avanza. ¿Cuál? Este, por ejemplo, Sibarita de Voltaren. Sus primeros turnos pues pueden ser útiles, por uno es un 1-1, pero con dos cosas. Hace un daño al entrar en juego y bueno, al jugador nada más, al oponente, y además te pone una ficha de sangre. Las fichas de sangre son útiles en este mazo. Luego seguimos, más vampiritos. La adversaria se llena de sangre, es un coste 5, ¿vale? Aunque ponga 2, normalmente en este mazo no la vas a jugar porque este 2, porque tienes otras criaturas de coste 1 y 2 mejores que esta en el turno 2. No es mala, ¿vale? Si no hay más remedio, la juegas de coste 2. Pero la idea sería jugarla con 5 manas para rejugar del cementerio a alguna de las otras cartas que lleva el mazo. Cosechador de diezmos de sangre, por 2 pega 3, vampiro, y además con una habilidad útil. Bueno, dos habilidades útiles. Pone ficha de sangre al entrar en juego y además puede matar prácticamente cualquier criatura en este mazo porque vas a juntar muchas fichas de sangre. La vampira de alta sociedad para dopar a todos tus vampiros, los que había previamente y los que vayan entrando después, siempre y cuando el rival pierda vidas. Por eso es muy importante estas criaturas agresivas desde los primeros turnos, ¿no? Para poder meter presión y que la vampira de alta sociedad sea buena, buena realmente, ¿no? Por 2 es un 2-2 con amenaza, o sea que tampoco está nada mal, ¿no? Por sí misma. Y Florian, que es nuestra otra ventaja de cartas, que no lo he dicho que vampira era nuestra ventaja de cartas pura y dura. Pero Florian, aunque no te pone las cartas en mano, las puedes jugar, ¿vale? Lee del texto, esta carta ya la conocemos porque la hemos estado jugando el otro día en el mazo Jund Midrange y llevamos Florian también y ya lo estuvimos jugando y probando y lo vimos en acción. De hecho, nos dio una partida, este Florian, en ese vídeo de YouTube que creo que fue el mismo vídeo de ayer, ¿no? Correctamente, si no estoy equivocado. Y nada, muy bueno Florian, ¿vale? En este mazo funciona especialmente bien, lógicamente. Y luego, ya en el coste 4 tenemos una copia de Sorin el Sin Vida, el Planeswalker. No soy muy fan, sinceramente, lo meto porque sí que es poderoso, ¿vale? O sea, es innegable que es poderoso, pero no soy súper fan de Sorin el Sin Vida. Y dos copias de Ange, Dama de Deshonor, que esta sí que gana partidas. De hecho, podríamos subir a tres copias de Ange y quitar el Sorin y me quedaría tan tranquilo. Por cierto, hay un montón más de vampiros que no están en este listado.
A vuestro gusto, ¿vale? Yo en este listado juego a estos vampiros, pero se podría meter algún otro. Hay un vampiro que por 3 cuesta incoloro y 2 rojos roba una criatura del rival hasta el final del turno, que está muy bien. Pero quizás el tema del doble rojo puede ser un problema en este mazo que es tricolor, ¿vale? De hecho, el Sorin, al ser doble negro, también es un pequeño problema y por eso no me importaría quitarlo. Pero bueno, por probarlo. Vamos a verlo en este vídeo a ver qué tal va el Sorin. Más que nada por probarlo y poner un poquito en marcha. Tampoco está tan mal, ¿no? O sea, tampoco es que sea una carta mala, ¿no? Es buena carta, realmente. Pero prefiero un Ange, sinceramente. Bueno, pues este es el mazo, como siempre. Debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de él. Lo podéis explotar a Magic Arena, probarlo y jugarlo. Y de momento he probado varias versiones de vampiros. He probado la versión Rakdos con unos vampiros, con otros vampiros, la versión Mardu que os traigo hoy. Y os debo decir que no me está gustando mucho, o sea, no me está dando buenos resultados. O sea, sí me gusta, el mazo es muy bonito, es de vampiros y es tribal y las cartas tienen muy buenas habilidades. Pero no acaba de cosechar las victorias que yo desearía que cosechase. Eso es lo que quiero decir. Vale, sale el rival, tenemos turno 1, turno 2... Turno 3, es decir, es una mano decente, yo creo que nos la podemos quedar, ¿vale? Yo creo que es una mano que hay que quedarse. Nos falta el mana blanco, ¿vale? Es cierto que nos falta el mana blanco. El mazo en total solamente lleva 4 cartas blancas, nada más. No vamos a tener la oportunidad de ganar las vidas, o sea, de poner los contadores, perdón, con la vampira de alta sociedad. Así que, no, pasamos, lo jugamos y pasamos turno y ya está. Tenemos suerte, hemos robado el mana blanco que nos faltaba. Es decir, ahora mismo ya podríamos jugar prácticamente cualquier cosa. Vale, el Cátaro Brutal no está mal, tampoco es muy bueno, sinceramente. Porque esta vampira de la alta sociedad no iba a hacer mucho en esta partida. Yo creo que lo más inteligente es mana blanco, meter a la vampira acogedora. Que por cierto, es buena bloqueadora contra esas criaturas que tiene el rival. Y si no nos la mata, no vamos a robar cartas. Porque estos son 3-3s. De momento no vamos a robar ninguna carta con la vampira acogedora. Uf, otro cátaro brutal. ¿Sabéis la buena noticia? Que si le vamos matando estos cátaros brutales, nos vamos a reír. Tenemos que empezar a robar alguna anticriaturas, pero... Voy a jugar una de estas, yo creo que girada. Podríamos jugar tierra... Vamos a jugar tierra enderezada para usar la ficha de sangre, yo creo. De hecho, la vamos a usar ya. 2 despertar de Agadem, otra tierra. Bueno, probamos con el Florian y listo, no podemos atacar ni nada, pero bueno, otra vez, tenemos un bloqueador que al menos va a frenar un poquito al rival, al menos este turno. Aquí lo que estoy echando de menos en esta partida es algún removal. Con que nos robásemos un removal y recuperásemos la vampira acogedora, aquí el rival ve la mano, ve que no tenemos nada. No voy a jugar otro Florian porque ya tenemos uno, que es legendario, y esto lo voy a jugar pues como tierra, porque me imagino que es la carta que nos va a elevar de coste, el despertar a Adem. Y es que de hecho no tenemos criaturas en el cementerio, sencillamente. Nos ha pillado con una mano tan mala que hasta da rabia, ¿no? Nos eleva de coste al Florian. Que podemos pagar igualmente, si hiciese falta. Teniendo un despertar de Agadem, no me importa que mis criaturas se mueran. Este robo tampoco va a cambiar nada. Podríamos atacar con Florian y ver qué hace el rival. Yo creo que si atacamos con Florian... Que tiene daño primero. Vamos a atacar con Florian a ver qué hace el rival. A ver con qué decide bloquear. Lo deja pasar. Eso es muy bueno. Porque ahora nos permite hacer esto. ¡Wow! Vampira más Sibarita. Aquí viene la ventaja de cartas. Vampira. El Sibarita no lo hemos pillado. Lógicamente hemos pillado a la vampira. ¿Tendría que haber pillado mana negro? Sí, esta la tendría que haber jugado como mana negro, yo creo. Para tener triple mana negro y poder jugar el despertar de Agadem en un futuro. Ojo, contador +1/+1 a todos los vampiros con la vampira de alta sociedad. Pues aquí el rival ha hecho un tercer turno muy soso, ha jugado la trapa de hechizos de élite pero no podía atacar y nos ha dado toda la vida del mundo. Y no ha bloqueado al Florian, que es muy bueno. Yo creo que tendría que haberlo bloqueado con el capellán de dádivas, porque tampoco es útil para nada. Y se habría ahorrado lo que ha pasado, ¿no? Se ha hecho de noche, por cierto. Estos son también de en el primero. Voy a atacar igualmente. Salimos ganando. Es decir, como mínimo... Me he equivocado porque tiene... No me he equivocado. Está bien. Como el mío daña primero, da igual que me bloquee con los 3 que dañan primero. Es lo que quiero decir. No hay error. La voladora es un problema, ¿eh? 3, 4. Y los deja pasar. Miramos 7 cartas.
Y los vampiros que entren en juego entran con contadores +1/+1 de aquí en adelante. Vale, pues se nos ha puesto la partida muy a nuestro favor. Yo creo que la garra infernal es la carta, porque es justo lo que nos está faltando, algunas anticriaturas. Yo creo que como mínimo... La verdad es que es un turno muy malo para nosotros. Vamos a jugar el cubil de los Gojirado y vamos a matarle... Supongo que el bruto Ira Lunar. El que bueno... Sí, estoy de acuerdo. Es pagar tres vidas, estoy dispuesto a pagar tres vidas. Para recuperar otra vampira acogedora y robar carta con esta otra vampira acogedora. Perdemos otras dos vidas, por cierto. Hemos perdido cinco vidas en este turno. Y bueno, yo creo que como tenemos bloqueadores no hace falta que comamos este turno. ¿Será que la jugaremos el siguiente turno? ¿Hemos robado la carta? No hemos robado carta porque entra directamente con el contador +1/+1. Cierto, pensé que entraría en juego como 2-3, se dispararía la habilidad de la primera vampira y luego se pondría el contador. Pero es a la vez, ¿no? Entra directamente al campo de batalla con el contador +1/+1. Vale, se da la vuelta el cátaro brutal de modo que nos exilia otra criatura. No hay problema porque, como sabéis, tenemos una garra infernal. 3 y 3, 6... Vale, entonces. Hacemos la adversaria sedienta de sangre. Y esta sí entra con un... Si entra y robamos cartas. Pagamos 3 adicionales por ella, ¿vale? De modo que rejugamos desde el cementerio la garra infernal sobre ese cátaro brutal que nos devuelve dos criaturillas. Ahí está. Perfecto, estupendo. Una de ellas, vampira de alta sociedad. Lástima que no hubiese perdido vidas el rival previamente. Y bueno, pues podemos hacer lo que queráis. Vamos a atacar con más o menos casi todo. Con las dos voladoras, por supuesto, que bueno, nos puede bloquear una y matarla, pero es por meter presión. Será por ventaja de cartas. Fijaos que ahora el Florian va a volver a disparar su habilidad. Wow, pues me ha sorprendido positivamente el mazo realmente en esta partida. No pensé que fuese a dar tanta guerra. Le vamos a matar al iniciado optimista. Le dejamos vivo el 2-2 daño primero, pero bueno, no pasa nada. Ahí está, se dispara Florian, que nos permite lo que queramos. Pues otra vampira de la alta sociedad. Voy a jugar otra vampira de la alta sociedad porque va a poner contadores +1/+1. Y además robamos carta. Madre mía, vaya pila de monstruos tenemos en mesa. Ahora, salvo que el rival tire una ira de Dios y nos mate todo, incluso con la ira de Dios estaría muy mal, porque tenemos una tierra que pega directamente y podemos reanimar nuestra criatura del cementerio. Wow, me ha sorprendido muy positivamente en este enfrentamiento, porque mira que el rival ha salido bastante bien contra nosotros con ese doble cátaro brutal, pero lo que no me había ocurrido en las partidas que había jugado con vampiros con este mazo es que esta versión, la versión con blanco, la he jugado mucho menos. Es esa ventaja de cartas que tiene. Cómo está construido este mazo, la verdad es que me ha sorprendido positivamente. Porque los otros mazos que he estado jugando, los que he jugado más, eran las versiones Rakdos, que eran más agresivas, más venga, va, juego bichos y te ataco. En cambio, esta versión, por cómo está hecha, está más versátil es la forma de decirlo. Vale, no tenemos mana negro. Tenemos tres cartas negras en mano. Lo bueno es que tenemos una luchadora del foso de Falkenrath. Me la voy a quedar esta mano. Es un poco arriesgado lo que acabo de hacer, porque no podemos jugar ninguna de las cartas de la mano. Pero ya tenemos el mana blanco. Y de hecho podemos sacrificar a la luchadora y robar. De hecho, seguramente sea lo más inteligente. Como vemos que el rival seguramente esté jugando una Ice de dragones o una Ice de turnos, me puedo permitir, yo creo, descartarme los agarres infernales. Hay que sacrificar a la luchadora. Me voy a arrepentir. Me voy a echar para atrás. Vamos a jugar la vampira acogedora el siguiente turno. Ahí viene un huevecito. Y nos topdequeamos el maná negro. Pero entra girado. Una tremenda lástima, porque no podemos hacer ni el agarre infernal sobre el huevo ni jugar la vampira acogedora. Es más importante. Vamos a pedirle mana negro. No sé yo si podríamos haber jugado la vampira y esperar a ver si topdequeásemos un mana negro después de este. La mano era un mulligan seguramente, ¿eh?
Vamos a probar a intentar matar el huevo ardiente a ver qué ocurre. A ver si nos queda un contrahechizo o un removal sobre la luchadora de Falkenrath. Del pozo de Falkenrath. Bien, vale, son buenas noticias. Y la pregunta es lo de antes. ¿La usamos la habilidad y robamos dos cartas? Yo creo que no. Mientras tengamos un bicho que ya esté en mesa pegando poquito a poco. Y a ver, no lo ha matado. Es decir, el rival no tiene nada, ¿no? Parece. No tiene anticriaturas. Es que quiero que se gasten anticriaturas en la luchadora del foso de Falkenrath para que luego cuando entre el Florian o la vampira acogedora, pues todo funcione mucho mejor. Vale, qué buena es la iteración expresiva. Le acaba de dar dos cartas. A ver si mata ya a nuestra luchadora. Estaría genial. Podría haber jugado el Florian antes de atacar, pero es que me huelo que tiene el removal. Y el Florian se iba a comer el removal. Vale, pues bien por ti. Y ahora la pregunta es... Nah, no hay mucha pregunta. Hacemos vampira acogedora. Vamos luchadora del foso de Falkenrath. Robamos carta. Y ya veremos qué ocurre el siguiente turno. Haremos el Florian ya sí antes de atacar, ¿vale? Riesgos de campo punzante. Me esperaba una chispa que hiciese más daño, ¿no? No una de estas. Es decir, que a lo mejor tendríamos que haber jugado al Florian. En cualquier caso, la habilidad del Florian no se habría disparado porque no íbamos a perder. No le íbamos a hacer perder vidas nunca al rival, como estáis viendo, por estos riesgos de campo punzante. Eso nos lo podría haber dejado vivo y no habríamos hecho nada. Por cierto, la tierra esta en la columna del ojo tirano es importante. Puede ser, mejor dicho, puede ser importante en esta partida, que no se nos olvide. Tiene amenaza y puede ser que pillemos un poquito por sorpresa al rival. Vale. Cubil del Osgo, tierra girada, y me imagino que habrá pillado un removal, ¿vale? Uno de estos dos bichos va a morir. ¿O no? Vamos con el Florian. A ver qué es lo que nos da. Tendría que haber girado yo manualmente y haber dejado enderezada la finca de los Goldaren, porque como podéis ver, no tenemos mana negro. Si lo hubiese girado yo manualmente, nos lo sube la mano, ¿vale? Si lo hubiese girado yo manualmente, habría dejado esto siempre enderezado. En cualquier caso, es un ataque de 5. Por cierto, me acabo de dar cuenta. De que no tenemos otro mana negro para activar a la colmena del ojo tirano. No voy a robar cartas. Estoy siempre con la tentación de robar cartas con la luchadora y no lo estamos haciendo. Vale, llega a 6 de maná. Afortunadamente no tenía profetizado una epifanía de Alrun, el rival, pero ya el siguiente turno, si junta la séptima tierra, va a empezar a hacerlo. Vale, otro huevecito. Tenemos respuesta, pero no tenemos mucho mana negro para matarlo. Puede que esto lo contrarreste. Vamos a ver. Vamos a ver si tiene el counter. Nuestro único mana negro, ¿eh? Vale, buenas noticias. Y ahora la pregunta, ¿hacemos el Florian? ¿O simplemente jugamos Sibarita, robamos carta y vemos que sale? Ange también es una buena win condition. Es que él puede tener algún removal masivo y matárnoslo todo. Es por ello que voy a decidir atacar sin jugar el Florian. Le hacemos aquí 4 daños, a ver. Nos devuelve la mano, ¿vale? No hay problema. Le hacemos solo 2 daños, le bajamos... Bajamos a 10 de vidas, a 10 vidas el total del rival. Oye, vaya partida más complicada esta. Pero estamos bien, yo creo. Ahora robamos carta. Y esta Ángel al final puede ser una buena win condition. Ojo con esta carta, que últimamente me la están jugando mucho, teniendo yo más cartas en mano, o sea, menos cartas en mano que el rival. Por tanto, si la juegas sin que el rival tenga más cartas que tú, no robas nada. Vale, 6 de maná. Es decir, podemos hacer Ange y automáticamente activar su primera habilidad. O sea, una vez su habilidad, quería decir. Uf, Lier. Nos pilla sin removals. ¿Y qué tiene? Tiene de todo. Puede hacer 2 removals, ¿vale? Puede hacer los riesgos del campo punzante, ahí están. Y además puede subirnos a la mano uno de los dos bichos que tenemos. Mana negro, por supuesto. Y aquí un poco lo que os decía antes. Podríamos ya empezar a plantearnos el tema de atacar con la colmena del ojo tirano. Yo creo que sí. Perfecto, lo voy a hacer yo manualmente. Mana negro por aquí. Blanco. Rojo. Rojo. No. Esto. Y activamos.
De modo que nos quedan dos manas para jugar también el cosechador de diezmos. Como digo, es que esto tiene amenazar. Ay, ¿nos lo puedo subir a la mano? Sí, he sido yo mismo el que ha dicho que nos lo podía subir a la mano. Me encanta cuando hago esas cosas, las hago muy a menudo esas cosas. El rival puede hacer esto y esto. Justo a continuación hago la jugada en la que me hace eso y me deja mal. Bueno, el cosechador tiene que matarlo porque si no el cosechador mata a Lier. Lier es muy buena, como estáis viendo. Realmente es brutal esta carta. A ver, tiene muchísima ventaja de cartas con la... De hecho, ha jugado tierra de primeras, sin hacer iteración expresiva antes, lo cual creo que es un error. Y tiene el dividir entre cero. Y luego otras cuatro cartas en mano. Esta no roba, ¿eh? Si hace ahora las enseñanzas esas, no robaría carta. Sería un fail. Un fail importante. Vale, pues desgraciadamente nos robamos otro Florian, que no es buen robo. Al final es posible que ganemos la partida gracias a Ángel. Voy a jugar el Florian antes de atacar a ver qué hace él. Nos lo divide entre cero, ¿de acuerdo? Se ha quedado demasiado enderezado, ¿no? Le sobran 5 tierras enderezadas y las iteraciones expresivas no las ha jugado. Lo voy a volver a hacer. Te digo, si le conseguimos bajar lo suficiente las vidas, Ange gana la partida, ¿eh? Voy a intentar... A ver, podríamos atacar con... No, voy a intentar matar Lier ahora que tenemos 4 vampiros. No, pero después de la fase de ataque seguramente sea mejor. Vale, no vamos a poder aprovechar la habilidad de Florian ahora mismo, ¿eh? Vamos a jugar tierra girada. Y tenemos también un cubil de los godes de antes. Oh, otro dividir entre cero. Vale, pues no hay entonces ya mucha discusión. Se descarta una líder y... Ah, bueno, ha decidido descartar con la habilidad de elección. La habilidad de aprender, mejor dicho. Wow. Vale, sabemos lo que tiene. Sabemos que tiene un divider entre cero. Buah, que tiene una ventaja de cartas absurda. Qué pesadez. Quizás el turno que activamos en la colmena del ojo tirano... Es que es lo mismo. Si hubiésemos jugado un bicho en lugar de activar la colmena del ojo tirano, habría pasado exactamente lo mismo. Nos lo habría devuelto a la mano. Ya sea la tierra o sea la criatura que jugásemos. Vale, nos va a matar la sibarita de Voldaren. De acuerdo. Qué ventaja de cartas más absurda da Lier, ¿verdad? Bueno, Jacob Hauken, inspector. Roba carta y exilia una carta de tu mano boca abajo. Puedes mirar esa carta y puedes pagar 6. Si lo haces, se transforma. Y se transforma en, al comienzo de tu mantenimiento, exilia la primera carta del mazo, la puedes mirar. Y una vez durante cada turno, puedes guardar la carta sin pagar su coste de mana. Me imaginaba que tenía que ser algo muy gordo, porque si no, no merecía mucho la pena, claro. Vale. Juegue lo que juegue. O sea, él me lo puede devolver a la mano. Con dividir entre cero y con esperanza en extinción. Sí. Vamos a empezar metiendo esa vampirita. No tenemos criaturas en el cementerio, si os fijáis. Vale. No quiero hacer Ange de cara, pero tendremos que acabar haciendo. 4 y 3, 7 de mana. Vale, jugamos otra vez el Florian. Y él sigue pudiendo subirnos a las manos cosas. Dividir entre cero, de acuerdo, más ventaja de cartas para ti. Se ha girado entero. Lástima. Vale, podríamos matar esta cosa. La voy a matar porque el 3-2 ese no sirve para nada mientras tengo una líder bloqueando. Y esto nos lo podemos guardar o lo podemos usar para descartar fichas de sangre. Lo voy a jugar. La vamos a jugar. La vamos a jugar porque tenemos ya 8 de maná. Por tanto, podemos hacer Ange y activar dos veces su habilidad. Así, de primeras. ¿Se decide atacar? Nah, al final no. Y nos da turno sin haber jugado nada. Sabemos que tiene para subir a la mano y que tiene riesgos de campo punzante. Vale, voy a empezar... Es que a ver, si hago Florian directamente nos lo va a subir a la mano y ya está. La vampira acogedora. Voy a intentar atacar a ver qué hace él. Nos la subirá a la mano, supongo. O matará incluso si ha robado algún removal.
Esa no me la esperaba. Bueno, tiene que jugar un hechizo ahora para devolvernos a la mano. Le vamos a matar al error destrozacascos. No sé cuál matarle, ¿eh? No sé si es mejor matarle al Lier o al error destrozacascos. Se come el daño. Eso de que se haya comido el daño me ha dejado un poco anonadado. Porque ahora con Ange prácticamente ganamos la partida en dos intentos. Vale, el problema es que nos quedan 14 de vida. Vale, con el horror destrozacascos nos devuelve a la mano lo que juguemos. Cualquier cosa, ¿vale? Automáticamente, cualquier hechizo. Nos lo va a devolver a la mano jugando, por ejemplo, la esperanza en extinción sobre la vampira acogedora. Y nos lo devuelve, lo rejugamos y matamos el horror destrozacascos. Espera, ¿puede hacer dos instantáneos? Sí, nos lo puede contrarrestar dos veces. Creo que tiene daño letal el rival, ¿eh? Tiene daño letal 7 y 3, 10 y 4, 14. Nos ha ganado. Mira, vamos a jugar una última partida. Nos ha ganado porque nos pega de 14 con lo que tiene. Porque tiene la chispita de uno rojo y nos mata. Hemos estado súper cerca de ganar esta partida. Pero nos ha faltado un poquitito más. Venga, vamos a jugar una tercera partida rápidamente. Que al final no quiero hacer solamente dos partidas en el vídeo. Es que la IC de control esta era muy pesada. Muy buen mazo, el mazo IZ de control. Ya os lo comenté el otro día, hice un vídeo sobre los diferentes mazos IZ de turnos, los diferentes mazos IZ de control, de turnos, de dragones, y la versión contra la que hemos jugado, que es la de control, que lleva Lier, que lleva el Kraken, es la mejor de las versiones, es muy buena. Un poco pesada, como podéis ver, porque es muy lenta en hacer funcionar todo, pero va, te va sacando ventaja de cartas. Enorme todo el rato, ¿no? No lástima no haber podido matar el Lier. No haber tenido un removal para matarlo. Me quité un removal al principio de la partida y ahora lo habremos echado de menos, claro. Bueno, salimos nosotros. La mano no es una pasada. Pero si robamos tercera tierra, podemos hacer cositas. Vampira de la alta sociedad de segundo turno no es una locura tampoco porque no hace nada. Y el Florian de tercero tampoco es bueno porque no hace nada. Pero bueno, a partir de ahí... Es más, si robásemos mana blanco, podríamos hacer incluso la vampira cogedora antes que nada, ¿no? Me lo va a subir a la mano. Estoy un poco cansado ya de los Unsummon, del tempo. Isla Nevada. Puede ser monoblue tempo, ¿vale? O monoblue de control. O una IZ de control que lleve tierras nevadas, que no es tan raro. Nos, si tiene lo de subir a la mano, nos lo va a subir a la mano. Eso está claro. Eso es así. Eso viene en el librito de instrucciones de Magic Arena. Me acaba de frenar dos turnos, digamos. Ahora es un volver a empezar para nosotros. Pues no, es azul negra. Vamos a hacer el Florian, lógicamente es la mejor jugada, además aprovechamos todo el mana disponible. Vamos a ver con qué nos lo mata. Oh, qué rollo de vídeo. ¿Qué rollo de vídeo? No me lo puedo creer, otra vez lo mismo. Qué rollo de vídeo porque al final, esto lo que significa es que de las tres partidas, dos han sido contra mazos de control. Siempre hacen lo mismo, este mazo está haciendo lo mismo que nos ha hecho el anterior, aunque el mazo sea distinto. No podemos matar esta bruja de Páramo Juncal y es un problema, lógicamente, porque va a llenar la mesa de tokens 1-1 y nos van a estar bloqueando esos tokens todo el rato. Y no vamos a poder disparar la habilidad de Florian. Y además ya enderezado. O sea, aunque podamos llegar a jugar esto, nos lo va a poder contrarrestar seguramente. Vale, tiene amenaza, no podemos bloquear. Él nos tiene que dañar primero. Vale, bien, bueno. Antes de nada, vamos a ver cómo nos mata el bicho. Espero que no me lo suba otra vez a la mano, que ya me daría demasiada rabia. Puedes jugar incluso tierra. Pues creo que una tierra enderezada en este turno no nos vendría mal. Y doble hechizo también estaría guay. Va a tener que ser este más este. O intentar matar la bruja. Podemos intentar matar a la bruja. Vamos a hacerlo. Estoy seguro. Quiero pagar 3 vidas para matar a esa bruja. Vale, primero tú tienes que pagar 3 vidas y luego él decide si nos lo contrarresta. Vale, pues nos acaba de tirar una prueba de talentos que nos contrarresta el hechizo y además nos quita la otra copia que tenemos en la mano. Es decir, es posible que nos mate con esta bruja. Entre las 3 vidas que acabamos de perder, el ataque otra vez de 3 nos baja a 11... Hemos robado una carta, ¿vale? Porque nos ha exiliado una sed del jefe de sangre de la mano.
Pues ahora tenemos que empezar a pensar en hacer doble bloque a la bruja, ¿eh? Porque si no nos va a acabar ganando. Vale, tercer Florian. De una legendaria no es bueno robar tres copias. Voy a atacar, bloquea con el 1-1. Por tanto, no pierde vidas. Sí pierde vidas. Nos viene genial para la vampira de alta sociedad. Perfecto. Tierra blanca. La queremos. Iba a jugar esta girada, pero no. Vamos, tierra blanca, lo cual nos permite. Ojito al dato, ¿eh? Vampira acogedora. Robamos carta y ponemos contadores con esta vampira de la alta sociedad. O sea, el turno perfecto para nosotros. Nos podemos incluso plantear el doble block a la bruja de Páramo Juncal, ¿vale? Para no seguir perdiendo vidas porque estamos bajando de vidas muy rápidamente. Vale, nos hemos robado Ange, que también hace drenar vida de 2 con las fichas. Lolz es un problema. No ataca. Esto mata a Planeswalkers, ¿no? No, solo a oponentes. Ay, qué lástima. Vale, tengo una mala noticia. La mala noticia es que no podemos atacar. Bueno, sí, podemos atacar con el Florian este. O con la vampira de la alta sociedad. O con los dos. Estoy pensando, si robásemos tierra, podríamos hacer Ángel y además activar su habilidad. Es lo que más duda me está planteando. Con el Florian, quiero decir, básicamente. Voy a atacar. Con estas dos. A él, a su cara. Tiene fáciles bloqueos, ¿vale? Doble bloquea a la vampira y nos la mata con los dos tokens y encima gana dos vidas. El Florian es más complicado, porque al ser 4-4 daña primero, lo que me preocupa es la cantidad de contadores que va a poner en el Lolth, ¿vale? Al morir sus criaturas. Va a subir mucho y va a poder poner otra vez otros dos tokens. No ha bloqueado nada. ¡Wow! Pues quiero una tierra enderezada. Para hacer, tener 6 de mana, hacer Ange. Y si no nos mata esta Ange, cabe la posibilidad de que acabe ganando la partida ya sola, ¿eh? No juego más bichos, ¿vale? No jugamos nada más porque mi idea es activar la habilidad de Ange, hacer el drenar vida de 2. De hecho, Ange te permite sacrificar fichas de sangre o criaturas. Podríamos sacrificar todas las criaturas de la mesa. Por cierto, el mazo del rival es una azul-negra de control, pero que lleva Lolth, lleva Bruja de Páramo Juncal. O sea, no es tan de control, es midrange. Lleva un poco cosas que quiere jugar en todos los momentos de la partida. Si no mata Ange, pierde, básicamente. Tenemos 10 de daño, de hecho. Tenemos. Bueno, no, no tenemos 10. Tenemos 8. 4 criaturas. Y otro daño de la sibarita que también podríamos sacrificar. Lo que pasa es que tardaríamos un poquito. Gancho carne de 0. Vale, gancho carne de 0. Lo está haciendo de 0 aposta, lógicamente, por algún motivo. Bueno, gancho carne, cuando mueren sus criaturas, yo pierdo vidas. Cuando. Claro, pero voy a sacrificar ficha de sangre. Cuando mueren las mías, él gana vidas. De modo que con Ángel no va a ser tan fácil ganar esta partida. Como que nos limita muchísimo, ¿no? Vale. Tenemos tantísimas cartas en mano. El gancho, la verdad es que con Ángel nos limita bastante. Voy a hacer el mismo ataque de antes. Ya no me da igual robar más cartas. Es que no queda tanta partida. Y ya no sé si bloquear con este que aguanta 6. Tendría que bloquear con muchas criaturas a Ange para que. No vamos a atacar con Ange. Tendríamos que haber atacado con ella, quizás, no sé. Aguanta 6. Aquí mi plan es, si nos llegase a matar alguna de nuestras criaturas, sacrificarla. Para que no mueran las suyas. Bueno, salvo la vampira del alta. Bueno, sí, no, también esta. Voy a sacrificar las dos criaturas que tenemos ahí. Ah, ¿cómo? ¿Está bloqueando a la bruja de Páramo Juncal?
Esto puede ser una liada. Pero tenemos tanto maná que me voy a arriesgar un poquito. Y como Florian sobrevive, mi plan con Florian es buscar tierra, jugar tierra, enderezada, para poder hacer doble hechizo o algo así, tener más mana disponible. Y ojo, bloquear a sus criaturas. Ahora que me di cuenta, tendría que haber dejado algún bloqueador más. Vale, él va a ganar un par de vidas. Sacrifica muchísimo. Pero no nos morimos, tranquilos. Y luego vienen... Fíjate cuántas vidas pierde él. Es que se queda casi a tiro de piedra. Se queda dos, pues hemos ganado, ¿no? Ah, no, porque gana una vida de la, precisamente de la bruja de Páramo Juncal. No éramos letales por poquitito, pero si hacemos ahora... Vale, ¿qué quería? Como he dicho antes, una tierra. Ojo, o un removal. Tenemos 12 vidas. Una tierra, tierra enderezada. Otra ángel que se va por ahí. Tierra enderezada. Jugamos tierra enderezada. Puedo hacer la sibarita de Voldaren, que le hace un daño. Creo que ganamos, ¿eh? Ahí está. Y ahora sacrificamos la sibarita de Voldaren, que le hace dos daños, gana una vida y pierde la partida. No fastidies, que me gano así. ¡Madre mía! Todo aquí, está todo aquí, todo bien pensado. Vaya partidaza épica. Últimamente las últimas partidas de los vídeos están siendo súper épicas. Está siendo increíble. Qué bien jugada, qué buenas decisiones hemos tomado. Y el rival quizás no tan buenas, ¿eh? Quizás no ha tomado tan buenas decisiones. Bueno, pues el mazo muy guapo. Me gusta mucho esta versión Mardu, el toque blanco. No nos ha salido Edgar, una pena. Me habría gustado poder jugarlo. Pero nos ha salido la otra, la vampirista de robar cartas. Y wow, la vampira cojodera realmente muy buena. Nos ha dado el fuelle que este tipo de mazos suelen echar en falta, ¿no? Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.